Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. De acuerdo con registros de ONU-SIDA, el VIH es una de las enfermedades que más muertes causa a nivel global. Tan solo en el 2018 se registraron 1.7 millones de contagiados alrededor del mundo. Pero además, uno de sus tratamientos más comunes podría tener graves efectos secundarios en el hígado de los usuarios. En la UNAM, en México, han encontrado la manera de contrarrestarlo y darles una mejor calidad de vida a los pacientes. Datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA arrojan que en México hay más de 220 mil portadores del virus del VIH, de los cuales alrededor de 4.500 mueren cada año. Aunque se sabe que como tal no hay una cura para esta pandemia, existen tratamientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida en los pacientes. Los medicamentos antirretrovirales con algunas cantidades de sidobudina son los más populares en el tratamiento contra el VIH. Impiden que se multiplique el virus y evitan la aparición de otras enfermedades. Sin embargo, este método tiene algunos efectos secundarios graves que podrían dañar distintos órganos como el hígado. La gente con virus de SIDA también es susceptible a infectarse con virus de hepatitis B o hepatitis C. Y si uno revisa la clínica, es muy difícil tratar este tipo de pacientes. Entonces, si yo tratara el VIH, pero no trato la hepatitis, es posible que ese hígado, que de por sí está sufriendo ya por la infección viral de B o C, sea además más perjudicado por el tratamiento con los antirretrovirales. El doctor Rolando Hernández ha trabajado por más de 30 años en el laboratorio, logrando identificar que la adenosina, un compuesto químico presente en las células, puede proteger al hígado frente al daño producido por cirrosis y otras enfermedades hepáticas. Vimos además en experimentación que la adenosina no solamente protege, sino que además está dando un efecto de potenciación benéfico para el hígado. La adenosina es capaz de revertir el daño que presenta en un modelo experimental de rata cuando se le induce la cirrosis. Entonces la propuesta es que en un paciente que esté siendo medicado para su tratamiento contra el virus de SIDA, puede comedicarse con la adenosina y entonces, ¿no?, lograr la hepatoprotección y este tratamiento a largo plazo. En colaboración con el químico Armando Butanda, los investigadores combinaron concentraciones de sidobudina y adenosina, demostrando que su acción conjunta puede representar una opción terapéutica ante los daños producidos por la medicación de antirretrovirales. Los universitarios obtuvieron la patente de esta investigación y ahora están por comenzar una serie de pruebas en pacientes humanos, para lo cual necesitan la colaboración de alguna institución de salud. Posteriormente, estarían listos para transferirla a alguna empresa farmacéutica que se interese en comercializar el medicamento. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Alrededor del mundo se producen 13 millones de toneladas de panela al año. Este endulzante natural es producido en países como Brasil, Argentina, Costa Rica, Filipinas, México, la India, entre otros. Sin embargo, en Colombia es parte de su identidad. Se estima que al menos 350 mil familias obtienen su sustento gracias a la producción y venta de este alimento. Conozcamos un poco más a fondo acerca de su producción y comercialización allá en Colombia. La producción panelera en este sector es el factor económico de toda la región. Ellos inicialmente cultivaban café y luego de que hubo una plaga, se acabó el café, se empezó a sembrar caña y en estos momentos la siembra de caña y la producción de panela es la economía que se mueve acá completamente. Pues nosotros somos el tercer país productor más grande de panela y también somos el primero en consumo. El país que más produce panela es la India, pero no tienen el nivel de consumo que tenemos en Colombia. Cuando hicimos la relación costo-beneficio, desde cultivo empezamos a mirar todo el tema de
cuánto cuesta pagarle a un trabajador un jornal para llegar al punto de sacar una panela. Entonces empezamos a hacer revisión de precios, de venta contra los costos que teníamos y se estaba dando por debajo de precio. Actualmente hay crisis en todo el sector panelero, no solamente acá, sino en todo el sector, y ya está el gobierno implementando herramientas para tratar de subirle un poco el precio a la panela y que se pague por lo menos a un precio justo. Pues uno, como vive del jornal, entonces uno trabaja en varias fincas. Una semana en una finca, otra semana en la otra, haciendo la panela o allá paliando o allá trapichando. Tenemos conocimiento de que por fuera la tendencia es consumo de alimento orgánico. El tema de sacar el registro orgánico o el sello de orgánico es que podamos exportar nuestra panela. Hemos venido trabajando la creación de recetas hechas o elaboradas a base de panela. Flan de yuca con mazorca, torta de queso, almojábanas de papa, cantidad de recetas que pueden hacer con azúcar de panela. Entonces todo el tema de la panela ha sido en pro no solamente de que yo me vea beneficiada, sino que también mi familia en el campo, y no solamente mi familia, sino muchos productores en el área. Para nosotros la panela es nuestra herencia, son nuestras raíces, porque desde siempre ha estado ahí, presente para nosotros. Con información de Un Minuto para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Actualmente el mundo está utilizando el 70% de las tierras cultivables para la crianza del ganado y así obtener alimentos. Los recursos se están agotando, cada vez hay menos comida. Como ejemplo, los casi 1,000 millones de personas que padecen hambre alrededor del mundo. En Costa Rica han volteado a ver a los insectos como una opción para alimentarlos. El planeta aumenta su población y amenaza con quedarse sin alimentos para todos. Contra este riesgo, cada vez más personas comienzan a pensar que los insectos son la comida del futuro. Es la especie más común en el mundo, consumen 2.000 veces menos agua que la industria ganadera, ocupan 25 veces menos espacio, necesitan 12 veces menos alimentos y generan 100 veces menos gases de efecto invernadero. Una de las empresas que han visto un nicho de oportunidad es la startup CRIC de Costa Rica, que está trabajando con grillos introduciéndolos de manera fácil en el mercado como alimentos en forma de polvo que se puede utilizar después para cocinar, según explica la nutricionista Daniela Arias. Producimos polvo de grillo para poder ser utilizado como una materia prima. De hecho, lo acabamos de registrar en nuestro país como materia prima. Eso quiere decir que podemos exportarlo a cualquier parte del mundo porque ya tenemos ese registro. Se trata, según Arias, de una oportunidad de negocio porque para el año 2050 la población mundial pasará de los actuales 7.000 millones a 9.800 millones de habitantes, concentrada en Asia y África, un ascenso que provocará muchos problemas de malnutrición que los insectos pueden ayudar a paliar. La tecnología 5G es la meta de conectividad que los países desarrollados tienen en la mira para los siguientes años. Su importancia es tal que la Unión Europea ha establecido como objetivo que para el año 2020 los países miembros cuenten con por lo menos una ciudad que contenga este tipo de avance tecnológico. Con ello se promete un ahorro del 90% en energía en comparación con los sistemas que utilizamos actualmente. Expertos en el tema se concentraron en Valencia para el 5G Global Event. This is the first live video holographic call. This is not a trick. This is we are here. He is not here. He is somewhere. But I feel there. Así ha sido la primera videoconferencia holográfica del mundo realizada en directo con tecnología 5G. Y ha sido en Valencia, en la apertura del Congreso Global 5G Event que ha organizado la UPV a través de su instituto ITEAM junto al Congreso EUCNC 2019. En esta cita internacional se debate el presente y el futuro de esta nueva red y los desafíos que envuelven a esta tecnología que irán mucho más allá de la telefonía móvil. Y tenemos que entender la 5G no como la mejora del teléfono,
Es verdad que va a ser una evolución importante en el teléfono de bolsillo, pero va a ser una revolución en otros sectores como la industria, especialmente la automoción y la logística, pero en general en la industria. En el Palacio de Congresos se pueden ver otras innovadoras aplicaciones como un robot industrial que responde a los movimientos, una cueva de realidad virtual inmersiva, así como el vehículo conectado Campus 5G, un coche autónomo conducido a distancia con tecnología 5G. Es un coche autónomo que tiene capacidad de autoconducción, pero en este caso lo que hemos puesto sobre él es una comunicación 5G para hacer esta prueba de tiempos de latencia de respuesta y de manejabilidad de un coche 5G conectado. Lo que hace es que mediante una cámara 3D, esta demo, hemos realizado un algoritmo que procesa el video, las imágenes y las envías mediante un socket al robot y el robot copia tus movimientos. Esta doble cita sitúa a Valencia y a España a la cabeza de la investigación en tecnología. Tenemos aquí realmente a todo el mundo que es alguien al Husju de 5G. Hemos tenido una sorpresa estupenda esta mañana con la primera llamada holográfica y tenemos además una cosa que me encanta, que es el panel de proyectos de I+D que tenemos aquí es completísimo y es una posibilidad única de visitar todos los desarrollos que están haciendo con fondos de la Unión Europea. La Universidad Politécnica de Valencia es pionera en la tecnología 5G en Europa, no solo por los grupos de investigación que trabajan en el desarrollo de sus estándares y aplicaciones, sino que se ha convertido en el primer campus 5G de España. 5G se ve en muchos grados de ingeniería, en muchos grados toca 5G porque, ya digo, es transversal a muchos sectores. Y que bueno, esa tecnología de vanguardia la van a poder aprender en la ciudad de Valencia y además experimentar con ella, ¿no? Vamos a tener un campus 5G como prueba piloto, que eso también es una singularidad, de tal forma que todos nuestros investigadores, sean del ámbito que sea, ya podrán utilizar estos protocolos para aplicarlos a lo que estén trabajando. Durante toda la semana en el Palacio de Congresos de Valencia, cita con la última tecnología. A nivel mundial, 46 nacimientos de cada 1000 embarazos son de adolescentes. En América Latina y el Caribe se estiman 6.6 nacimientos por cada 1000 niñas de entre 15 y 19 años. Un aproximado de 2 millones de niños que nacen son de madres adolescentes. Y solo el 40% de estas cifras son embarazos deseados. El resto es por otras causas, como la falta de información. Según datos otorgados por la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de muertes de los bebés con madres menores de 20 años es del 50%. Con la intención de hacer conciencia en los adolescentes, escuelas de Colombia han recurrido a bebés robots. Estos son bebés robots, muñecos de caucho con un software instalado que hace que lloren, pidan comida, reclamen que se les cambie el pañal o que se los acomode adecuadamente. Pero no son para jugar, son simuladores usados por un municipio de Colombia como parte de un programa para frenar los embarazos adolescentes. La iniciativa, ya usada en 90 países, se aplica en colegios públicos y privados de la Alcaldía de Caldas, de 78.000 habitantes. Forma parte de un proyecto psicoeducativo que incluye talleres, trabajo familiar y clases de educación sexual. Estábamos cerca de un 2% del total de los embarazos. Estábamos afectando a la población en edad escolar, o sea, por debajo de los 15, 16 años. Con esta estrategia logramos disminuir incluso el número total de embarazos adolescentes, impactar fuertemente la cifra. El experimento parece haber funcionado en el caso de Susana, que cuidó al muñeco durante un fin de semana y le pareció una eternidad. Esta experiencia fue demasiado dura porque ser mamá o papá no es fácil. Es algo, ay no, es horrible, horrible, además el bebé no para llorar y entonces tienes que estar como siempre al cuidado de él. La paternidad tampoco entusiasmó a Miguel Ángel, otro de los participantes en el programa, dirigido a estudiantes de ambos sexos. No tengo pensado ni loco hacerlo ya desde esta edad, o sea, hasta que consiga un trabajo y yo que sepa que la niña o el bebé pues que va, tenga una vida digna, o sea, que no le falta nada de comer ni nada, sí estaré decidido a tener un bebé. En Colombia, el 20% de los bebés que nacieron en 2018 fueron de madres con edades entre 10 y 19 años, según el Departamento Nacional de Estadística.
En Caldas, más de 1.200 menores han recibido los cursos. Los impulsores consideran que la experiencia ha sido relativamente exitosa, por eso ya suma su tercer año. Pero reconocen que como estrategia única, los simuladores no son suficientes. La luz sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia. Para empezar, su comportamiento como onda y como partícula ha vuelto difícil que se pueda utilizar en muchas aplicaciones. Hoy, físicos de la Universidad de Salamanca presentan un nuevo descubrimiento dentro de sus propiedades, al que han bautizado como autotorque. Veamos en qué consiste. La Universidad de Salamanca, con la colaboración de la Universidad de Colorado y el Instituto de Ciencias Fotónicas, ha demostrado que la luz es capaz de forzar una torsión sobre sí misma en ausencia de fuerzas externas, una propiedad desconocida hasta ahora. La propiedad que hemos encontrado es básicamente relacionada con el giro de la luz. Hasta ahora se sabía que la luz podía ejercer giro sobre materiales, es decir, tenía una especie de posibilidad de ejercer pares de fuerzas sobre materiales. Ahora lo que hemos descubierto es que la luz por sí sola puede tener una aceleración en ese tipo de giros. Y esta aceleración en los materiales va a conferir una dinámica que es diferente. Nuestro trabajo ha sido desarrollar las simulaciones teóricas, los modelos teóricos que nos han permitido predecir esta luz con esta nueva propiedad. Este estudio, que recoge la revista Science y que lidera el grupo de investigación en aplicaciones de láser y fotónica de la Universidad de Salamanca, abre nuevas vías para la comunidad científica internacional en la investigación básica sobre las dinámicas de interacción entre luz y materia. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es tomar dos vórtices, uno rota más rápido que el otro, lo superponemos en el tiempo, casi totalmente, y hacemos que estos dos vórtices incidan sobre un gas que tenemos aquí. Entonces, en este gas se produce una interacción que es altamente no lineal, y entonces de esta interacción va a salir a la salida un haz que va a ser de frecuencia ultravioleta extremo y un pulso ultracorto, en el cual la rotación es menor al principio, la velocidad de rotación, y se va incrementando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tiene esta rotación acelerada. Y eso sería la luz con torque. Llevamos trabajando desde 2013 en la generación de vórtices de luz de alta frecuencia. Hemos ido colaborando con distintos centros, sobre todo con la Universidad de Colorado, en los que nos hemos ido complementando nuestro trabajo teórico con su trabajo experimental. Y bueno, esto ha sido una consecuencia de todas estas investigaciones y hemos tenido la suerte de podernos encontrar realmente con esta nueva propiedad. Hasta ahora el descubrimiento es del tipo fundamental, es descubrir una nueva propiedad de la luz. Las aplicaciones que pueda tener en este momento no las podemos ver porque de hecho cuando hemos conseguido este tipo nuevo de haces de luz lo hemos conseguido con demasiada poca intensidad para que podamos hacer experimentos sobre la dinámica que pueda generar en la materia. Los vórtices de luz tienen aplicaciones interesantes en diferentes ámbitos de la tecnología y entre las más relevantes, destacan estos científicos, está la posibilidad de transferir giros a la materia. La luz con autotorque es potencialmente útil para comunicar aceleraciones angulares o giros en corrientes, por ejemplo, dentro de materiales conductores. El hecho de que este resultado haya sido publicado en Science pues nos ayuda a dar visibilidad a nuestro campo, a lo importante que es manejar y entender las propiedades de la luz, que es una herramienta hoy en día pues universal y que nos permite conocer y explorar cosas que hasta ahora nunca habíamos podido explorar, sobre todo en el mundo de lo pequeño, en el mundo de la nanotecnología, en el mundo de aquellas cosas que se mueven en tiempos muy, muy cortos. La Habana cumple 500 años como ciudad. Como parte de los festejos, se concluirán más de 20 obras sociales, culturales, educativas, patrimoniales y de salud, entre las que destacan la apertura del Capitolio Nacional y, por supuesto, la visita a El Templete, donde se encuentran algunas de las obras artísticas más representativas de ese país. La Habana nació bajo un árbol hace 500 años, y tres siglos después, un francés fue el primero en transformar en imágenes ese hecho histórico. La primera misa es un óleo de 1826 pintado por el francés Jean-Baptiste Vermeil, que se luce dentro de una emblemática edificación conmemorativa conocida como el Templete. Toda la pintura que hay adentro, que es un recuerdo maravilloso, parece, diríamos, es la fotografía que tenemos aquel. De aquello que se hizo, pintado por Vermeil precisamente.
Bonapartista y masón, e impregnado del neoclasicismo, el francés llegó a La Habana en 1815 desde Estados Unidos para restaurar frescos de la catedral y fomentar las artes y la cultura. Está rodeado Vermeer de una aureola y de una leyenda a partir de que se vuelve un referente imprescindible para las artes plásticas cubanas. En 1818, Vermeer fue uno de los fundadores de la Academia de Dibujo y Pintura, la segunda de Hispanoamérica. Luego cambió su nombre por Academia San Alejandro. Y por sus aulas pasaron importantes figuras como el héroe nacional José Martí o el comandante guerrillero Camilo Cienfuegos. La grandeza de San Alejandro es tal que no cabe en estos muros. San Alejandro indudablemente no es una arquitectura. San Alejandro es un proyecto de nación desde la cultura. A partir de 1960 se abrieron otras escuelas de arte que llevan a la formación de los 12.000 artistas plásticos que trabajan hoy en Cuba. Por estos días no hay bullicio juvenil en San Alejandro, porque sus aulas y pasillos están convertidos en una de las sedes de la Bienal de Arte Contemporáneo, que atrae a turistas y artistas de todo el mundo. Entre cuadros y caballetes, invisible y alegre, circula el espíritu de Vermeer. El Museo del Louvre es sin duda el más importante de Francia y también es uno de los más visitados en todo el mundo. Se estima que al año más de 8 millones de personas cruzan sus puertas para disfrutar de las aproximadamente 35 mil obras expuestas, entre las que destacan, por supuesto, la Gioconda y la Venus de Milo, entre muchas otras. Pero ¿se imaginan tener una experiencia multisensorial del museo? ¿Oler los cuadros de Toulouse? Tal vez se pueda, gracias a este proyecto. Lorsqu'on vient au sein du musée du Louvre, on vient non seulement voir des œuvres, des sculptures, des peintures, des objets d'art, on vient également avoir une expérience sensorielle. Et effectivement, le premier sens, c'est la vue, mais au Louvre, c'est aussi l'éveil des sens au sens le bruit, l'odorat, les sensations qu'on peut avoir avec les espaces. Es un país rico culturalmente y la pintura es una de las artes más representativas y antiguas del país. El talento de los pintores mexicanos ha logrado conquistar el mundo a lo largo de la historia. Como ejemplo está José María Velasco, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Frida Kahlo y por supuesto Rufino Tamayo, de quien conoceremos un poco más sobre su vida y sus obras. La combinación del arte prehispánico con las vanguardias internacionales del siglo XX. Las piezas enmarcadas por el color, la perspectiva, la armonía y la textura hacen a Rufino Tamayo uno de los pintores mexicanos más reconocidos a nivel mundial. En 1956, Tamayo obtuvo el pasaporte de ciudadano del mundo cuando declaró: "Mi sentimiento es mexicano, mi color es mexicano, mis formas son mexicanas. Pero mi concepto es una mezcla. Ser mexicano, nutrirme en la tradición de mi tierra, pero al mismo tiempo recibir del mundo y dar al mundo cuanto pueda. Este es mi credo de mexicano internacional". El artista de origen oaxaqueño pintó más de 300 óleos, entre los que se encuentran los 20 retratos de su esposa Olga, con quien estuvo casado durante 57 años. Realizó 465 obras gráficas, como litografías y mixografías, 350 dibujos, 20 murales, así como un vitral. Sus murales se pueden apreciar en el Palacio de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música en México, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno de México y Nueva York, así como en la sede de la UNESCO. Sus obras han sido subastadas por millones de dólares. En el 2008, su cuadro Trovador fue vendido en 7.2 millones de dólares.
En su aniversario luctuoso número 28, recordamos al pintor de profundidades mexicanas que fue más allá del costumbrismo y del folclore para crear obras universales. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.